Compadre de las melodías que nos pide muy seguido por aquí la gente, compadrito. Bien agradecidos con todos por todas las atenciones. ¿A quién le enviamos el corrido, compadre? Ezequiel Coronado. Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta. Fueron a traer nopal. Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral bramaban y daban tristeza. De 15 años, ensillaron los caballos. Iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y 30 plateados. Estaban chamuscando, ese quien le dijo a su hijo: tú ya eres un hombrecito, escucha lo que te digo, por mi culpa nunca has ido al pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Un día, 7 de mayo, tú y tu mamá me esperaban. Afuera con los caballos, yo entré a comprar un dinero por la venta de un caballo. Con 4 de sus hermanos, ¿a qué ha venido ese tío? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada y ahorita te vas largando. Acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso. Cuando salí para la calle, tu madre ya había muerto, tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo. Por si algún día me matan, puedes irte para bravo. No digas quién fue tu padre, para que vivas tranquilo. Ahí viven los Cantú. Ellos son mis enemigos.